mi distancia, mi ataque, mi movimiento de piernas, el usar la mente antes de la fuerza, creo que es algo que me hace diferente. ¿Qué significa Puerto Rico para ti? Puerto Rico lo es todo. Puerto Rico es amor. Todo el mundo es unido. Todo el mundo quiere verte triunfar. Todo el mundo sales a la esquina y aunque no conozcas a la persona, te va a decir hola, te va a saludar, ¿cómo estás? Vas a tener una conversación. Creo que eso es lo que define Puerto Rico y lo que yo amo de mi isla. Que ayudamos a los demás, que siempre estamos dispuestos a dar más, que de tan un lugar tan pequeño pueden haber corazones tan grandes. Y eso es algo que me encanta de mi isla y lo que me hace hacer lo que hago por todas esas personas que viven dentro de ella. ¡Xander Zion! Xander, nadie está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr sus metas, porque nadie tiene la ética de trabajo que tú tienes. Por eso, yo seré el próximo campeón del pueblo. Si corono, yo corono en todo. Los que nunca me dejaron solo. Los que nunca me dieron de codo, los que se la bebieron porque antes teníamos que caminar con los codos. Y no porque quisiéramos, porque teníamos. Aprendimos a estirar el peso acorde a lo que vivíamos. Ey, y los de la semana siempre se iba para lo que comíamos. Pero un día a la vez, era lo que día tras día nos decíamos. Este es mi swagger, Joan, White Lion. Yeah, yeah. 20 años. 20 años. Obviamente he visto tu crecimiento, pero hay mucha gente allá afuera que se pregunta cómo rayos Xander Zion con 20 años es tan maduro. Si tú le pudieras explicar a mí, como si no te conociera, ¿quién es Xander Zion? Creo que Xander Zion es una persona simple, una persona que ama lo que hace, que ama a su familia, ama a las personas alrededor y que hace todo con pasión. Creo que eso es lo que define a Xander Zion. Cuando nosotros miramos la historia boxística de Puerto Rico, hemos tenido grandes campeones. Recientemente nosotros hemos visto cómo se nos hace difícil en muchas ocasiones en la isla poder tener grandes eventos boxísticos y hemos recurrido a otros, más entretenimiento que el mismo boxeo, para atraer nuevos fanáticos. ¿Tú te ves como esa figura que pudiera devolverle esa pasión del boxeo al país? Claro que sí. Creo que yo voy a ser ese boxeador que va a traer el boxeo de vuelta a Puerto Rico, que va a llenar cualquier lugar, cualquier sitio que me dé la compañía. Creo que nosotros vamos a ser capaces de llenarlos y que todo el mundo disfrute un excelente show. Buenos días. ¿Qué es la que estamos ready? Estamos bien. Para adentro, ¿verdad? Tranquilito. No, vamos a correr ahora. ¿Correr? Una millita. Tempranita en la mañana. Vamos a darle. Empezaste en el boxeo porque habían, parece que, unas personas que estaban haciendo bullying. Y obviamente, mamá,
como siempre, vamos a capitalizar porque esto no puede seguir sucediendo. Bueno. ¿Alguna vez tú pensaste que llegaste al boxeo por buscar defenderte y hoy estás camino o rumbo a convertirte en un campeón mundial en algún momento en tu carrera? Cuando comencé, no. Cuando comencé a los 5, 6, 7, 8, no pensaba. Era aprender a defenderme, tenía un poco de talento, vamos a seguir haciéndolo, me distraigo, salgo de la escuela, puedo ir al gimnasio, entreno, tengo abdominales. Cuando hago la transición de Puerto Rico a Estados Unidos, obviamente el sistema cambia. Y en mi primer intento a un torneo nacional, cualifico completo hacia el nacional, y perdí ese torneo con el número uno ese año en la nación, en mi primer año como boxeador en un torneo nacional de Estados Unidos. Perdimos esa pelea, pero fue una pelea bastante reñida. Y creo que desde ese entonces me di cuenta que yo sí tenía ese, ¿verdad?, ese sazón, esa gracia para ser bueno en el boxeo. Ese corazón lo tenía y era cuestión de mantenerme enfocado para lograr todo lo que venía. Pero si yo pienso que pues, estos últimos meses... Hello. Ya salimos. Dale. Dale. Mira, cuando me da la noticia de que nos vamos de Puerto Rico a la edad de los 12 años, obviamente sentí un poco de miedo por tener que dejar a mi isla, por tener que dejar a mi gente, por tener que dejar a lo que yo crecí en el, ¿verdad? En lo que yo conocía, y tener que empezar de cero un idioma nuevo, hacer amigos nuevos, tener que empezar un sistema de deporte nuevo. Creo que todo eso me pasó por la mente y me causaba mucho miedo. En la pelea había mucha gente que viajó de Puerto Rico. Y después cuando fui a Puerto Rico, que pues te dije que te iba a estar de vacaciones y eso, mucha gente me escribía, ¿dónde está? Vamos a encontrarnos, quiero una foto. Pero esas navidades pues las quería pasar pues con la familia. Sí, relax, so. Relax. Pero esa es como la paga, esos son los primeros pagos de tu trabajo. Sí. Y eso es importante, o sea, que tú lo puedas ver también. O sea, a veces yo lo digo y lo hablo y le digo, mira, mano, para los boxeadores es importante. Ellos siempre están solos en gimnasio. Claro. So, el fruto del trabajo de ellos no se puede ver solamente en dinero. El amor del público es importante. Porque al final del día, ¿verdad? Uno, no importa lo que tú hagas, esa es la parte de la validación. Lo que estoy haciendo es bueno. Así mismo, lo que estoy haciendo está bien, tengo que seguir motivado porque va a seguir creciendo. Es correcto. ¿Sí me entiendes? Como que al principio, es que todo ha ido en un ascenso tan bonito y tan grande. Uh-huh. Porque cuando yo empecé como profesional, yo tenía 8,000 followers. Y ya hemos pagado 200,000 followers en menos de 3 años. So, tú te das cuenta cómo el trabajo que tú estás haciendo se refleja en todas las demás áreas. En todos los aspectos. Obviamente, Top Rank tiene un gran equipo de trabajo que claro. de social media, con Garly, en todo. Todo lo que Top Rank ha hecho con mi carrera se ha conectado todo. Con yo hacer mi trabajo entre cuerdas. Black and silver, first knockdown of the career of Xander Zayas. Easy work. Pero yo hablo con todo el mundo, Play. Yo. Sí, no, yo sé. A mí me gusta hablar, a mí me gusta decir mi historia, a mí me gusta decir, ¿verdad? Lo orgulloso que soy de ser boricua. Y creo que todo eso a todo el mundo le gusta escucharlo. Claro. Y pueden pasar 10, 20 años y a todo el mundo le va a seguir pues, gustando porque. Es algo real, es algo natural, es algo que yo realmente siento. Y cuando lo digo, la gente ve esa pasión de que contra el chamaco la quiere. Lo quiere. Jueves estamos haciendo ahora pista, porque en la pista estamos haciendo repeticiones. Y después la tarde entrenamos a la 1:00. Thank you.
tienes a tu papá. Yo los he podido observar durante el día de hoy. Yo he observado. Él está bien pendiente. Tienen una buena relación, pero él exige. Claro. Tiene sus opiniones, tiene su carácter. Háblame de su rol y cómo se llevan en esto de tu carrera. Yo digo que el enfoque en él es sencillo. Es lo que aprende en su casa. Tú fuiste a mi casa. Sander vive en un cuarto que tiene lo necesario. Su cama, su televisor, su closet, más nada de ahí. No le puede llegar a la cabeza la fama, el dinero que esté haciendo, lo que le diga la gente. Porque al final nada de eso se sube con él al ring. Tiene que meterle duro en el gimnasio, tiene que meterle duro en esta pista. Y ese es el enfoque que él tiene. No importa lo que la gente diga, al final el que se sube es él. Él es alguien que me crió. Me acuerdo como si fuera hoy cuando lo conocí y cómo lo conocí, saliendo de una práctica. Ha hecho quien yo soy hoy día. Con él he aprendido todo. Aprendí a manejar, aprendí a hacer lo más sencillo posible. Y desde ese día me di cuenta que él quería lo mejor para mí, para mi hermana y para mi mamá, ya que pues él no tenía ningún tipo de responsabilidades. Con apenas 23 años, no tenía hijos, no tenía nada de qué preocuparse. Y como tú bien dijiste, es estricto, pero es porque él sabe el potencial que yo tengo, él sabe lo que yo puedo alcanzar, él sabe cuál es mi límite. Y él intenta todos los días de mi vida llevarme a ese límite, porque eso es lo que me va a hacer mejorar, eso es lo que me va a hacer crecer como boxeador y como persona. Y si hay algo que yo... Que lo describa él es puro amor. Y desde ese entonces me di cuenta que el papá no tiene que ser de sangre, el papá es el que cría. Y él me ha criado, me ha dado una buena crianza, me ha enseñado todo lo que yo sé el día de hoy. Y con él yo me siento imparable, nadie me puede parar cuando estamos en la misma esquina juntos. Y a él y a mi mamá le debo muchas cosas. ¿Qué cosas hace tu tiempo, padre? Tiempo. Por favor, gracias. Pudimos ver tu rutina en la mañana, pudimos ver en tu casa. Háblame de tu mamá. El rol la vimos trabajando en el jugo que te acompaña, ¿verdad? El agua que te acompaña. Es la que está ahí, ¿verdad? Para ella, tú puedes crecer lo que tú quieras en la vida, pero para ella tú sigues siendo el mismo nene de 11 años que se metió aquí por primera vez en un ring. ¿Cómo la describirías, el rol de ella en tu vida? Mi superheroína, a la persona como... Yo quiero ser, cuando sea, ¿verdad?, padre, quiero ser igual que ella, pero yo quiero llenar sus zapatos y que ella se sienta orgullosa del esfuerzo que ella hizo, de todas las decisiones que ella tomó con nosotros, de todos los no que ella escuchó, de mucha gente cuando nos íbamos a ir de Puerto Rico, de que nunca se dio por vencida. Creo que eso es lo que la define y eso es lo que me ha enseñado y me ha inculcado a mí en mi vida. Pues mira, desde siempre, o sea, en Puerto Rico siempre nosotros vivíamos orgullosos de nuestros atletas, de nuestra cultura, y entonces al movernos para la Florida, pues había que imponer eso mucho más. En cuestión de la comida, en mi casa se come puertorriqueño todos los días, el idioma, en mi casa se habla solamente en español. Nada de inglés, incluso la televisión, todo es en español, en todos los televisores, la música, aquí se limpia con música, o sea, en cada esquina hay una bandera de Puerto Rico, en los carros tenemos bandera de Puerto Rico,
Y cada vez que hay, que si un mundial de pelota, un juego de baloncesto, que hay un equipo de Puerto Rico, Miss Universe, o sea, nos sentamos todos como familia a apoyar a nuestra gente. Así sea cualquier deporte, cualquier evento, siempre pues estoy inculcándoles a ellos que vivan orgullosos de donde vienen y esas son sus raíces. Eso es lo que viene para las próximas generaciones. Conociste el boxeo en Puerto Rico, fueron tus primeros pasos. Obviamente te desarrollas como un boxeador, lo tomas en serio. ¿Cuál fue el cambio entre lo que habías vivido, obviamente, o tú crees que fue meramente la edad y no necesariamente en dónde estabas? Fue un poco de todo. Obviamente a esa edad de los 5, 6, 7, yo simplemente era talentoso, tenía un poco más de talento que cualquier otro niño que boxeaba. Ya cuando llego aquí, a los 11, ya la competencia aprieta un poco porque ya todo el mundo o tiene talento o entrena duro. Y el talento te lleva hasta cierto punto. Ya después de ahí fue cuando dijimos, oye, hay que empezar a entrenar, hay que empezar a enfocarnos. Y creo que esa fue la mayor diferencia, okay, en el, ¿verdad?, en mi carrera de Puerto Rico acá, que aquí tuve que, ya tenía el talento, ahora tenía que centrarme en entrenar duro y en esforzarme. My name is Peter Kahn. I am Xander's manager, and I've been working in professional boxing for almost 30 years. What it means to me to work with a guy like Xander Zayas, it's hard to explain because very rarely in your career do you get to work with someone that you can build from the ground up to becoming a world champion, and I feel like I have that opportunity, not only to be a world champion, but to be a superstar. And I feel like Xander is one of those one-in-a-million type of fighters that is a full package. So to me, it means a lot because we started when he was 16, and you know we have a long way to go, but just that journey is very special. Bueno, soy Javier Centeno y soy el entrenador principal de Xander Zayas. Ya tengo trabajando con, bueno, desde los 11 años he estado trabajando con Xander. Cuando empezó conmigo era bien agresivo, bien chiquitito, pero ahora como ha crecido tanto, tiene un boxeo un poquito más fino, pero todavía con la agresión que tenía antes y, o sea, le puede meter las manos y puede hacer, o sea, como te digo, el boxeo fino. He said footwork, which I asked him. Black and silver trunks. Yo pienso que desde la primera noticia cuando me hago boxeador profesional, el mundo de boxeo se empezó a enfocar un poco en mí, ya que pues hago historia para Puerto Rico y para el boxeo, convirtiéndome en el boxeador más joven en firmar con la compañía Top Rank, una compañía que ha firmado a peleadores como Muhammad Ali, como Miguel Cotto, Floyd Mayweather, Oscar de la Hoya. Ha tenido a los mejores boxeadores de la historia del boxeo y yo convertirme en el más joven, creo que desde un principio muchos ojos del mundo del boxeo me empezaron a ver, empezaron a escribir sobre mí y desde ese entonces supe que tenía muchos ojos encima. La mente trabaja para que uno se quite. Tú no tienes que hacer esto. ¿Por qué tú te estás esforzando tanto? Pues si esto duele, yo no quiero hacer esto. Y uno tiene que pelear con esos demonios todos los días. Y uno tiene que encontrar la fuerza de contra. Cállate. Así mismo es. Yo pienso que es más en el gimnasio. En el gimnasio es donde tú siempre te cuestionas. Y yo pienso que todos los boxeadores han llegado a un punto en su carrera donde dicen, contra, yo en realidad quiero meterle a esto. Sí, o yo en realidad quiero sentir este dolor por 10 años más. Y es como que, contra, ya le metimos 10, ya, sí, ya estamos a mitad, ya sí, estamos a mitad de trabajo. Quitarme ahora es rendirte, es mirar atrás 10 años en el futuro, mirar atrás y decir, contra.
¿Por qué? Donde yo podía haber estado y me quité. Y me quité. Por un poquito de dolor. Approach things one fight at a time. It's great that people recognize Xander as being the top prospect in boxing, but Xander's feet are on the ground. Very humble. Being from Puerto Rico, he knows where he comes from. He knows what it means to represent the island, and he takes that very seriously. We don't get too far ahead of ourselves. He doesn't get too far ahead of himself, so I think he appreciates the recognition. I think he knows that he's one of the top prospects in boxing, but he also knows that it's a process, and for him to be able to achieve what his idols have achieved, he knows that there's a lot of work to be done and keep moving down the path that he's moving. Creo que el sistema de boxeo de Puerto Rico, a diferencia del sistema de boxeo de Estados Unidos, es un poco diferente, ya que en Puerto Rico pues yo peleaba casi todos los fines de semana, pero sin ninguna meta, sin algo por lo que pelear, simplemente pelear. Cuando en Estados Unidos yo estaba peleando para hacerle el equipo olímpico, para hacer puntos, para cuando yo tenga la edad de competir por un equipo olímpico, de entrar al equipo de Estados Unidos. Creo que eso y verdad, el estilo boxístico son un poco diferentes y tener que acostumbrarme a ese sistema. Al principio fue un poco difícil, pero lo pudimos hacer. Nobody's safe. Nobody's safe. Nobody's safe. As soon as we step out the cage, we raising all of the stakes. Made no mistake. Either you stay in your place or we putting you on a plate. Look at our face. We put the fear in the dirt. We had to struggle for change. Pick up the pace. We put in infinite work. That's why we stay getting paid. You're running late. We moving on to the next. You still been stuck in the phase. This no debate. We draw the line in the sand, we say it straight to your face. They on the rate, till we put the team on our back. We took the city to stay, what it's gonna take. Another S on our chest, another beat in the... Él es un boxeador que, o sea, la madurez lo tiene. 20 años y tú lo ves, tiene humildad. Sabe cómo expresarse, sabe, fuera del ring como dentro del cuadrilátero. O sea, él coge las cosas bien rápido. O sea, que es un boxeador que yo le puedo enseñar una cosa, o sea, algo una vez o dos veces y ya lo tiene. Y con, o sea, tengo boxeadores que, o sea, tienen más edad y todavía les falta eso. Tú no eres de enseñar muchas emociones. Esa es la realidad. O sea, desde que yo te conozco y te he visto, tú eres... Yo compro tu humildad, o sea, lo eres, y he visto tu núcleo. So, no hay manera de que de las personas que te rodean salga alguien, ¿verdad?, distinto, claro, a quien eres tú. Pero también te hemos visto recientemente, ¿verdad?, enseñar un poquito de ese carácter. Yo sé que hay opiniones divididas. A mí me encantó verte y decir, yo soy el mejor prospecto en el boxeo. And let the celebration begin. For now, the 10th knockout for Xander with an X, and X just marked the spot. Fue la adrenalina, fue el momento, es todo el sacrificio, es la emoción de que logré lo que yo quería. Explícame lo que sucedió en ese momento que le dio la vuelta al mundo del boxeo y la compañía como quiera te vaqueó. Claro. O sea, tú no dijiste a lo que ellos dijeron, yo creo que eso no lo debiste haber dicho, ellos te vaquearon. En cierto punto, sí fue la adrenalina, sí fue la emoción. Le acababa de noquear a un boxeador que nunca había sido noqueado en 10 años de carrera. Había ganado mi primer título regional. So, en cierto punto fue la emoción. Pero en cierto punto, yo en realidad pienso y creo que yo soy el mejor prospecto en el boxeo ahora mismo. Y de eso voy quitando dudas cada vez que me trepo en el cuadrilátero. Ahora... Este año 2023 promete mucho y vamos a seguir aclarando cualquier tipo de dudas que el público tenga. Athleticism and skill. And that proves it. And that's over. After that fight and when he got up on the ring, yeah, I know it's in the heat of battle and he was excited.
but the terminology he used, I'm against that. I expressed that to him. You know, there's other ways to express your feelings and stuff like that. And those are things that, you know, come with age and come with maturity and stuff like that. So, but I expressed my feelings, and again, many people loved it. You know, many people ate it up. But, you know, I want to make sure that, you know, from the age of, you know, 11, you know, we wanted to make sure that he comes up responsibly. He comes up, you know, with a different charisma, you know. So, and that's something that I instill in him, and not just him, but all my fighters. I want to make sure that they understand that what they say can affect, you know, their career. You know, so you have to be careful, not just, you know, social media is, you know, prevalent nowadays, so we want to make sure that, you know, they express themselves well. You know, he's great. You know, expresses himself in English just as good as in Spanish, unlike his coach. But, I expressed my feelings towards that, and he understands. Pusimos ese tweet donde él dice, I'm the best fucking prospect in boxing, porque le estamos dando el espaldarazo, porque realmente también lo creemos. Vemos todas las cosas que él está haciendo. Sander es un joven que con 20 años demuestra una madurez mucho más allá de su edad. Tiene, como te dije, tiene todas las herramientas para llegar a ser una gran figura para la isla. Sigue aguantando, o sea, lanzando golpes. Vean, ahora destruyó el rostro y mayor visibilidad. Las redes están ahí. Claro. La gente siempre va a opinar. Claro. Tú tienes 20 años, perfecto no eres. Por eso te hemos visto trabajar tan duro aquí en el gimnasio. Cuando trabajas con tu esquina, con tu papá, todo lo que, ¿verdad?, las personas que le añaden a tu carrera. ¿Cuáles son esas cosas que aquí en el gimnasio tú entiendes que Sander Zayas tiene que seguir trabajando para convertirse en el boxeador que acabas de decir? Creo que en todo. Creo que para yo lograr todas mis metas va a tomar mucho, va a seguir tomando mucho trabajo duro, mucha dedicación y tener buenos oídos, saber escuchar, saber tomar los consejos y saber aplicarlos dentro del cuadrilátero, porque tú puedes escuchar lo que sea, pero si no lo aplicas, no vale la pena. Creo que en todos los aspectos de mi boxeo podemos mejorar. Mi defensa, mi ataque, mi contraataque, mi rapidez, mi fuerza, creo que en todos esos aspectos podemos mejorar. Para llegar al punto que yo estoy satisfecho siempre estamos trabajando la defensa de él. Sabemos que tiene la ofensa, pero sin defensa el boxeo es difícil. Y para mantener una carrera larga, tenemos que seguir trabajando la defensa de él. Háblame de tu entrenador. Te vimos aquí en él, pero él te recibió aquí a los 11 años. So, has crecido con él. Háblame de tu relación con él. Es como un papá para mí, alguien que admiro mucho, alguien que respeto mucho. Conozco a la familia entera, la respeto como si fuese mi familia. Y desde el día uno, cuando me vio, él supo que yo tenía el talento, pero había muchas cosas que arreglar. Y me acuerdo que nos sentamos y empezamos desde el jab a la derecha, al gancho del cuerpo, al uppercut. Todo paso a paso fuimos construyendo. Y hoy día yo sé y se lo he dicho que yo voy a ser su primer campeón mundial. Él podrá tener campeones mundiales, pero yo voy a ser su primera creación y su primer campeón mundial que él llevó desde los amateurs hasta campeonato del mundo. Siempre se lo he dicho y yo sé que así va a pasar. Es una persona que, como te dije, admiro mucho, respeto mucho y quiero que él crezca en la industria del boxeo y que sea un gran coach como ¿verdad? Hay muchas leyendas, muchos coaches que son leyendas. Yo quiero que él sea una de ellas en un futuro. You know, every day I have to remind myself that, you know, he's still, well, I won't say a kid because he's a young man now, but I do have to remind myself that he's not that little boy anymore. So he's grown up, he's maturing well, you know, and he's taken his career to, you know, a level where I know he wants to be, but I know there's so much more, you know, so it's, you know, keeping his feet grounded. You know, he has a great family behind him, and we just want to make sure that, you know, he keeps his circle small. And, you know, sky's the limit when it comes to his career. Ya prácticamente lo lleva a la lona. Esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Esto se va a acabar. ¡Oh!
prácticamente desplomado. Boleto gratis al país de los sueños. Fuera de lo que él hace dentro del ring, yo diría que esa es una de las cosas más importantes, como que el sistema de soporte que tiene a su alrededor es bien importante. Él es el único que se sube al ring, pero es bien importante su papá, su mamá, su familia, su hermana, su manejador, todo su equipo. Sabemos que obviamente él es humano, en algún momento va a cometer un error, pero tiene las personas alrededor correctas que si se descarrila por algún momento, lo van a traer nuevamente al camino que debe ser. ¡Uy, qué buena zurda le metió ahora a Cortés! Rápida combinación, muy rápido, Edgar. Para la pelea. En 50 años de compañía, obviamente te convertiste en el boxeador más joven, 16 años, que Top Rank firma. Tu carrera ha sido una carrera, tienes 20 años y hemos visto lo que has logrado en tan poco tiempo. Eso, el parte de que hayas firmado tan joven, te ha dado ese pace o ese ritmo, había algo, algún peso adicional de responsabilidad. ¿Cómo tú lo tomaste siendo tan joven? Parte del trabajo. Nosotros sabíamos, estábamos preparados para firmar como profesional. Obviamente se nos da la oportunidad y no fue nunca, en ningún momento ha sido presión, ha sido una responsabilidad. Yo sé lo que quiero hacer, yo sé lo que quiero lograr, mi equipo también. So, hemos hecho los ajustes necesarios para cada combate. Hemos tenido el tiempo de sentarnos todos, analizarlo todo y ver cómo vamos fluyendo, pero nunca, en ningún momento fue un peso. Para nosotros, Sander Zayas representa un boxeador que tiene todas las herramientas para llegar a unir a la isla nuevamente y convertirse en esa figura que cargue la bandera para nosotros en el boxeo. El Sander afuera es un Sander tranquilo, humilde, pero cuando entras en el cuadrilátero, tú te transformas, tu cara cambia. Hemos hablado en otras ocasiones y me has dicho, es el momento de hacer daño, o sea, de golpear. Claro. Si no haces daño tú, te lo van a hacer a ti. ¿Cómo haces ese switch? ¿Cómo alguien que es tan humilde, que uno quiere, se puede sentar a hablar contigo, se puede transformar en esta persona dentro del cuadrilátero, dispuesta a lo que sea por ganar? The youngest ever, Sander Zayas. Yo voy a hacerte daño. ¡Esto se va a acabar! ¡Oh! Tú no eres mi amigo. Lanzando golpes. Vean, ahora descuidó la... Yo no te conozco. El día de mañana mi familia tiene que comer. Y si la tuya también tiene que comer, me vas a tener que matar. Ya cuando entran al camerino la promotora Top Rank y me dice, en 5 minutos salimos, ese switch cambia, ya pasó. ¿Tú puedes sentir eso? Claro, o sea, que sí, claro que sí. Pasa de foto, sonríe, a todo el mundo fuera del camerino, vamos a... Este es el momento. Este es el momento. Simplemente mi equipo y como se dice en inglés, tunnel vision. Como estamos enfocados en una meta, que es ganar, que es hacer todo lo necesario por salir victorioso y sano de ese cuadrilátero. Y yo pienso que cada vez que me trepo, estoy arriesgando mi vida en cada momento. So, tenemos que estar 100% concentrados en lo que yo hago dentro de ese cuadrilátero. Si corono, yo corono en todo. Los que nunca me dejaron solo. Los que nunca me dieron de codo, los que se la bebieron porque antes teníamos que caminar con los codos. Y no porque quisiéramos, porque teníamos. Aprendimos a estirar el peso acorde a lo que vivíamos. Ey, y los de la semana siempre sí va para lo que comíamos, pero un día a la vez. Era lo que día tras día nos decíamos. Este es mi swagger, lo van. Ey, man. Los que marcan tendencia sin ser tendencia. No quiero. Llegó el momento. No quiero. Pero eso es lo que nosotros estamos hablando desde hace rato. Vamos a empezar con calma. Con suave. Calma, 20, 30. ¿20 qué? ¿20 puños? 20%. Ah, 20%. 20%, a ver cómo lo aguanto. ¿Cómo te aguanta? ¿Me pongo un pie al frente? Un pie al frente, uno atrás. Coge el balance
Y empiezo. Oh. Ese es 20. 20%. Ok, chévere. Espérate, dame un briquecito, papá. Ah, ok. 20%. Estoy ready. ¿Y ahora venimos qué por ciento? Ahora viene como un 30. ¿30%? Un 30%. 30%, dale. Ay, caray. Ahora vamos un 40. ¿40 qué? Un 40%. Ok, dale. Dale, una, dos, tres. Eso no se hace muy Nunca me habían cogido de p***o tan cabrón. Te faltará. Tienes suerte que te quiero. Está que esta mierda para allá.